La pelota no se mancha, la pelota no dobla, la pelota no se pincha. ¡Oh! La moral deportiva, una explosión deformada de la realidad futbolera. En este bloque de la moral deportiva vamos a presentar la noticia insólita del fútbol, por supuesto con nuestro cronista invitado, el señor José Catinga, que nos trae esta información para el día de hoy. ¿Cómo le va, José Catinga? Bienvenido a La Moral Deportiva. Hola, gente de La Moral Deportiva. Hola, Marcelo Martino. Estoy desde aquí. Mi estudio instalado en el Perú, en la ciudad de Uco. Con esta información, jugador de fútbol asegura su cabellera en $1,000,000. Un jugador de fútbol que ha dejado crecer su pelo desde el año 2000 aseguró su impresionante melena rizada en $1,000,000. Al igual que han hecho con otras partes de su anatomía deportista como David Beckham, sí, Ronaldo y Iker Casillas. ¿Qué pronunciación? Sostienen los medios que más que por sus virtudes defensivas, como integrante del equipo, el Deportivo Cañaña, el gigante José Alberto Polamalu se ha hecho famoso por su llamativa cabellera rizada de unos 90 centímetros de largo y que ahora está valorizada en $1,000,000. Gracias a la marca de shampoo que representa, tiene un contrato con una empresa multinacional. Ajá. Y es imagen de una línea de shampoo anticaspa. Esta empresa, que la que se encargó de asegurar sus espectaculares rizos negros por $1,000,000. ¿Le pasa algo? No. Polamalu, de 29 años, no se corta el pelo del año 2000. Imagínense los piojos, el más grande debe ser como el elefante. En esta ocasión fue obligado por el entrenador, pero ahora mantiene intacto su pelo como tributo a su ídolo de siempre. ¿Cuál puede ser el ídolo de siempre, este muchacho? ¿Quién va a ser? ¿Quién es? Héctor Bracamonte, actual jugador de Rosario Central. Y esta fue mi última información para La Moral Deportiva. Desde aquí, desde Perú, en la ciudad de Uco. Chau. José Catinga. Chau. Para ustedes. Chau. Hasta luego, José Catinga. Allí se va. Entonces, saludando, por supuesto. Y nosotros, desde aquí, le agradecemos que haya estado con esta noticia realmente insólita del fútbol. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, Fantasy Impresiones. AgPlusCell. Encontranos en Uriburu 907. AgPlusCell. Heladería Supergato, Boulevard 27 de Febrero 1944. Envíos 485-3096. CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdeinsumos.com.ar. A Puro Huevo, lo mejor en pastas. Boulevard 6259. Teléfono 464-0209. DMX Eventos, sonido para bandas, iluminación, proyecciones en pantalla, decoración de interior y exterior, todo tipo de eventos. Teléfono 0341-155-703306. Búscanos en Facebook, DMX Eventos. Ahora, en La Moral Deportiva, se viene un bloque clásico, donde hoy vamos a presentar las publicidades de fútbol, que ya son un verdadero clásico en la televisión argentina. Las más creativas, las más emotivas, las que quedaron guardadas en un rincón de nuestro corazón. Bloque clásico de La Moral Deportiva para recordar y disfrutar. Hombres, viejas, mujeres, cancilleres, las vedes, chimpancés, los jockeys, niños, los cortiños, tarotistas, celulares, champiños, bolas de fraile, alicates, esqueletos, pósters de luz, camaritas,
malos actores, chupetes, narices feas, livings también. Conductores de infomercials, maniquíes, microchips, bigotes, compact disc, los zapatos de bowling, cocodrilos, las parteras, aceituras, flippers, medias, treintañeros con acné, sombras, aguitos de té, los setis, ajíes, yesos, los coca-coleros, estatuas, cartas, palmeras, nadie queda fuera. A veces me pregunto si nos volvimos locos, todos locos, porque andamos hablando solos, hablando de las cosas, porque de golpe pasamos de estar bien a estar mal. Somos así. Un día empezamos a repetir algo y listo. Creemos seriamente en que tenemos poderes. Más loco que eso, ¿qué? En un segundo sentimos que nos amargamos para toda la vida. Y llegamos a ver cosas que no existen. Y aseguramos que son reales. Caminamos por las paredes, nos colgamos de cualquier lado, echamos a uno porque es mufa, abrazamos a un desconocido, nos quedamos afónicos, nos obsesionamos, reímos, lloramos, sufrimos, bailamos. Y si estamos todos locos, ¿qué? Esto es lo más lindo que nos puede pasar. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan, argentinos? Sí. Sí, soy yo. Falta poco y quería decirles algo. Fui yo el del palo en el último minuto contra Holanda en el 78. Fui yo el del travesaño contra Yugoslavia en el 90. Contra Brasil, obviamente, fui yo. ¿Alguna duda? Y hasta puede ser que haya sido mi mano. Ustedes dirán, ¿dónde estuviste contra Suecia y contra Alemania? ¿Qué va a ser? El de abajo también juega. Pero no fui yo el que guapeó contra los tres de naranja. No fui yo el de los reflejos increíbles. Dios mío. No fui yo el que metió este mágico zapatazo en el ángulo. Estas no fueron mis manos. No fui yo el que corrió 50 metros con la pelota. No fui yo el que los dejó ahí para siempre. No fui yo el del milagro. Recen, pidan, prometan. Llenen los bares, las calles, las casas, las oficinas y amen a estos colores por sobre todas las cosas. Yo creo en ustedes. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé, viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más, y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Y entre un te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. El amor por vos nunca se termina. Otro.
contra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo. Nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo. Y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creyendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo. Y en cada gol la pasión y la emoción. Bendito sea el mundial con que soñamos. Bendito cada nombre que ha sido designado. Benditos los pibes que siempre sacamos. El peso de la historia, el respeto ganado. Malditos sean los recuerdos dolorosos. Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos. El volvernos a casa cada uno por su lado. La final es sin jugada, el quedar en el camino. Bendita la anestesia general a los dolores. Las tristezas que curamos con abrazos, las gargantas que se rompen por los goles, el sentirnos los mejores por un rato. Malditos los sorteos y los grupos de la muerte, los controles sin azar que signaron nuestra suerte. Malditos los mezquinos que juegan sin poesía, los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman. Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha. El potrero y la pelota no se manchan. La TV que repite la gambeta. Inflar las redes de los otros, inflar el pecho de los nuestros, merecer la camiseta. Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno y las mujeres siguiendo los partidos. Bendita las cábalas que dan resultado, las risas y el llanto que guardaremos tanto. Y bendito ese momento que nos regala el fútbol, de poder cambiar nuestro destino y sentir otra vez y frente al mundo. Lo glorioso, lo groso, es ser argentino. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155 41 55 34. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías. Turnos WhatsApp 152-630-202. Promo verano en descanso pleno. Juego de colchón y somier 1.40 por 1.90. Tela Yacar 13.500 pesos. Descanso pleno. San Martín 4.802. Sándwich Bueno. Más de 40 años en 27 de febrero y Entre Ríos. Llamá 482-3789. Sándwich Bueno. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en la Escuela de Conductores Gabriel. Encontranos en las redes Face e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Esmeralda Palace Hotel, ubicado en pleno centro porteño. Esmeralda 527, para reservas 011-581-1317. www.esmeraldapalacehotel.com.ar.
Sablé París, Córdoba y Callao, un lugar para recomendar. Menú mediodía, el mejor café, una esquina para disfrutar. Viví noches diferentes, bandas en vivo. Haz tu reserva al WhatsApp 341-396-3038. Casa Sunino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas. Casa Sunino, Montevideo 874, llámanos al 0341-470-9172, Rosario. Existe un rito único en la vida del tipo que juega al fútbol amateur. En la soledad de una habitación, buscar las medias, enrollar las vendas, guardar uno o dos pantalones cortos, por ahí a alguien le hace falta. El accesorio de neopren, infaltable, la tobillera, la rodillera, la muslera. Encontrar la camiseta, y si está lavada mejor. El calzado para el fútbol, porque ya no usamos botines con tapones. Ah, si sos arquero la cosa es mucho más compleja. Ese acto casi sagrado se llama preparar el bolso. Y se puede hacer el jueves, el viernes o el mismo sábado. Después de haber laburado toda la semana, después de haber sido padre, esposo, empleado, jefe o lo que te toque en la vida. ¿Cansado? ¿Agobiado? ¿Preocupado? Puede ser. Pero finalmente ha llegado el sábado. Después de toda una semana buscando novedades en el WhatsApp, a ver qué pone el grupo. Ha llegado el día en que vamos a jugar a la pelota. Sí, a la pelota. Porque los que jugamos al fútbol amateur sabemos que al fútbol juegan los elegidos. ¿Pagaste la cuota? ¿Te fijaste cuál es el último vencimiento? Y tu germu que te ayuda con algunas frases matadoras. ¿Y con este calor van a jugar? Mira cómo llueve, seguro se suspende. No te olvides de venir golpeado. Y hoy el técnico te pondrá, aunque sea un ratito. Para mí ese tipo no te quiere. Ella no sabe la calidad de tipo que es el técnico. Ella no sabe que ese guaso paga y no juega. Y se preocupa por nosotros, y llena la planilla, y también sueña. Tampoco sabe ella del delegado, que se come todas las reuniones. No conoce toda la previa que tiene este momento de ir a jugar a la pelota. Ella no sabe nada de eso, pero sin su acompañamiento, hay que reconocerlo, lo nuestro no sería tan posible ni grato. ¡Chau, pa! ¡Divertite! ¡Saludos a los muchachos! ¡No te hagas bosta, please! Nos dice alguno de nuestros hijos. Y partimos hacia la cancha, al predio, al club, solo o acompañado, en auto, en moto, en taxi, en remis, en bondi. Porque al lugar del partido se llega como se llega. Y ahí te encontrás con los tuyos. Y con los otros. Todos vienen con el bolso. Y con los sueños. De la jugada genial que vas a hacer. De la salvada in extremis de tu arco. De ese instante en el que el partido va a pasar por vos. ¡Vamos, eh! ¡Aguante nosotros! ¡Dale, dale, 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 dale! Y a la cancha. Otro instante mágico e inigualable. Imposible de describir. Solo falta la marcha del deporte y el negro Brizuela con el chino Torri transmitiendo nuestro partido. Y siempre te toca alguno de los tres resultados, ¿viste? Pero al fin y al cabo, si ganamos mejor. Pero si no, no pasa nada. Nos vamos a recuperar en el tercer tiempo. ¿Sabés los jugadorazos que hay ahí donde vos jugás?
¿Sabés que pagamos para jugar? ¿Sabés que rogamos no llegar al límite de las amarillas? ¿Sabés cómo disfrutamos el postpartido con los muchachos? La llegada de la noche, o el calambre, o el dolor de la rodilla, o la espalda, el raspón, marca la hora de volver a casa. Y ese viaje de regreso también tiene un sabor especial, porque se ha cumplido una nueva emisión de ir a jugar a la pelota. No sabemos si ahí termina o empieza la semana. Ah, ¿cómo te fue? Bien. Siempre, siempre hay que contestar bien. Es una hermosa parte de la vida del que sueña por jugar, del que paga por jugar, del que se muere por jugar. Vuelve, te presento un amigo. Socio Provincialista. Asocia a una familia amiga y ahorra hasta el 50% de la cuota. También ahora, Socio Amigo Deportivo. Probá con Provin. Más de 30 actividades deportivas. Sentí la pasión de vestir los colores rojo y blanco. Asociate en Boulevard 27 de febrero 2672. Provin. Un sentimiento que sigue creciendo. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Divertidísima. Omar Capachi, Vanessa Esquilachi y la participación especial del Grupo Amapola. Dirección General Manuel Cancino. Sábados 21 horas. Teatro Mateo Bos, San Lorenzo y Oroño. Agencias Joker. Jugá desde tu casa. www.jokerapuestas.com. Gym Corrientes. Corrientes 2015. Vení, te esperamos. En Rosario, Ale Insumos, distribuidor en informática. 156-97-1705, 155-79-7731. alesschindel@hotmail.com. Gerardo Pérez, caricaturista. Búscalo en Facebook e Instagram. 3415-787-095. www.gerardo-perez.com.ar. Luxbelimp, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Luxbelimp. Búscanos en Facebook e Instagram. Luxbelimp, la solución total. Óptica del Boulevard, 27 de febrero 1149. La moda en anteojos está acá. Urquiza y Santiago Libros, trae tus libros, libros como nuevos a precios de oportunidad. Visita nuestra página web www.urquizaysantiagolibros.com.ar. En la esquina de Virasoro y Moreno está Vinoteca Vinos y Copas, un lugar donde podés conseguir vinos, champán, cervezas nacionales o importadas. Vinoteca Vinos y Copas, atendido por sus dueños Mabel, Federico y Alberto. Vinoteca Vinos y Copas. Nunca se fue, pero cambió. Nuevos dueños, atención, más calidad. Sablé París, Tribunales, Montevideo, 2066. Desayunos, meriendas, menú ejecutivo, promociones, novedades y sorpresas. Viernes y sábados, shows en vivo. Sablé París, Tribunales, Montevideo, 2066. Delivery al 341-5826-391. ¿Querés tener tus fotos en un estilo único y auténtico? Retrata tus momentos más importantes y conservalos para siempre. Melissa Alarcón Fotografía. Eventos empresariales, books, desfiles, sociales, casamientos. Consultas 341-3386-479. Seguinos en Instagram, Alarcón Melissa Fotos. Largo yo. Pepe, arranco yo, dame la orden para arrancar a mí, porque venimos de la presentación del programa. Cuando yo presento la nota, ahí mandamos la presentación y pegadito a la presentación, la nota de la cerveza. Exactamente. No, no salga con nada, salí conmigo. Salí con esto.
Exactamente. Sí, que tiene sonido original. Que tiene sonido original de la cerveza. Sí, 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 sí. Yo lo presenté y ahí no me importa. ¿Salgo de acá? Muy bien. Sí. Los partidos de mi barrio. Los partidos. Sí. Están todos acordes. Bueno, tante. ¿Cómo es la presentación? ¿Cómo? Sí. Va pegado. Exactamente. Atendí. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hello! Le gusta mucho la noche, la joda y organiza unas fiestas tremendas. La joda. Adelante un poquito. Gerardo, te hago pasar por acá. Así, ah, por ese pasillito así. Te para acá en el final. Te para acá en el final. Por atrás de él. Levantame la mano para hacerme acordar antes que cierre. ¡Ale! ¡Ale! Tírame, o quién me tira ahí. Sí. Ahí estamos. ¿Listo? ¿A dónde miro? Allá. Voy. ¡Arranco! Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, hasta aquí llegamos con esta nueva edición de La Moral Deportiva, temporada 2020. No tengo. Y pero hago el avioncito así, estoy muy incómodo. Yo voy después de quién. Después musical, vení. Vamos. Bueno, atendí. ¡Aplausos! Sí. Silencio. Ahora juego con las dos cámaras. Ahora juego con las dos cámaras. Vamos. Lo hice dejado. Ah, mira vos. Vamos. Vamos. Y ahora cierro. Mother, father, I think that I would rather stay at home with you for another year. The building's so tall.